Igual quiero que sepa que desde el Gobierno Nacional nos sentimos muy orgullosos de tu trabajo, de la formación que has recibido por parte de tu familia, de los valores, de esa forma de luchar y sobre todo de soñar en grande. Sin duda eres ejemplo para muchos deportistas del país que seguramente seguirán tu ejemplo y conquistarán el futuro. Estoy supremamente contento, incluso estoy hasta nervioso, la verdad. A la una, a la dos, a la motivación, en la película también. Vamos a firmar el acta de entrega, el acta que explica cómo es la, qué es la vivienda, todo lo que usted ha visto, está ahí explicado, y firmamos usted y yo y la ministra de testigos. Júber, bienvenido a tu casa inteligente. Bien, gracias. ¿Cómo va? Muy bien. Vas a poder apagarla para cuando te vayas de vacaciones. Sígueme contando. Vas a tener. Quiero darle especial agradecimiento a sus padres. Yo siempre he dicho. Personas se lo debe a nuestros padres. No, a Júber siempre le hemos dicho, siempre le hemos inculcado de que él es un buen hijo y que siempre siga adelante. Él ha venido dando buenos ejemplos y eso es lo que tiene que seguir transmitiendo, no solamente a los hermanos, no solo a los padres, sino también a la región de Urabá, a Colombia y al mundo entero. Esta vivienda no la habíamos podido entregar antes, yo creo que llevamos como dos o tres fechas camaramos, pero nada, no se entrega. Y es que él siempre pone por encima de cualquier evento su formación. Y cuando está en prácticas y cuando lo llaman del Comité Olímpico Colombiano, él dice, primero es mi compromiso con el deporte y después sí me entregan la casa. Queda más que agradecer a todas aquellas personas que ya se han entregado.